de la Junta de Coordinación Política. Por favor, diputado Delgado. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido, ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Angélica Rojas, y a la mesa directiva, a quienes están presentes, felicitarlas por la iniciativa de invitar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hoy viniera a presentarnos los principales aspectos de la reforma al Poder Judicial. Saludo a mis compañeros y compañeras diputadas, integrantes de la Junta de Coordinación Política, de distintas presidencias de comisiones, compañeras, compañeros de la Cámara, diputados, diputadas. Yo quiero confesar que el pasado 11 de diciembre asistí como invitado al informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la verdad quedé muy sorprendido porque el presidente dio más que un informe, dio un discurso histórico pronunciando y aceptando realidades en el Poder Judicial en nuestro país, en el seno de la Suprema Corte y en voz de su presidente, de situaciones que yo creo que nunca se habían reconocido en nuestro país, como el aceptar que se tiene que combatir la corrupción, de que no es perfecto el Poder Judicial, de que hay un problema grave también de nepotismo y de acoso sexual. Me pareció una posición absolutamente valiente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hay que reconocer en toda su dimensión. Pero no solo fue eso, también me parece que el presidente de la Corte dio, como lo acaba de hacer en estos momentos, una reflexión muy relevante, de que si en nuestro país estamos buscando la cuarta transformación, necesariamente tiene que haber una transformación del Poder Judicial. Si no llega la justicia, no habrá transformación. Entonces, me parece muy relevante que se asuma esa agenda, que se asuma ese reto, que se asuma esa responsabilidad. Y desde el 11 de diciembre, pues nos comentó, nos anunció el presidente de la Corte que vendría la reforma que hoy se está presentando, que hoy se está delineando. Y son los puntos que necesita el Poder Judicial. Me parece que es la ruta para lograr un mejor Poder Judicial, como él lo señala, y que tengamos esperanza de que tengamos justicia en este país. Los temas que él ha señalado: fortalecer la Corte Constitucional, los temas que van a fortalecer el Consejo de la Judicatura, como darle más elementos para combatir la corrupción, perseguir el acoso sexual, el nepotismo, el compromiso por preparar mejores jueces a través del instituto, fortalecer la carrera judicial, hasta llegar a algo que parece en estos momentos pues imposible para nuestro país. Yo creo que ni siquiera estamos acostumbrados a imaginar que podamos tener jueces confiables y cercanos. Es una meta ambiciosa. Fortalecer la Defensoría de Oficio, y me parece muy relevante que adopte el principio, como principio de actuación, la paridad de género, algo que esta Cámara, la legislatura de la paridad, promovió a través de una reforma constitucional. Por último, quisiera agradecerle que haya venido esta tarde, que nos empecemos a discutir esta reforma. Finalmente nos tendrá que llegar aquí, pero si me permite, presidente, voy a cerrar
con lo que más me gustó de su discurso, la última frase, que me parece que es algo que dibuja completamente la reforma que hoy nos trae aquí y el compromiso que el Poder Judicial tiene frente al país en este momento histórico de profunda transformación. Decía el presidente de la Corte en diciembre: seguiremos avanzando hasta que la transformación se convierta en normalidad democrática, hasta que el cambio se vuelva realidad, hasta que la honestidad, la transparencia, la excelencia y la sensibilidad se hagan costumbre, hasta que la lejanía se torne en cercanía, hasta que la desconfianza se haga confianza, hasta que la desigualdad se vuelva igualdad, hasta que los jueces y las juezas seamos motor de cambio en la lucha hacia un México más justo y más igualitario. Déjeme decirle, ministro presidente, que en esa tarea lo vamos a acompañar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mario Delgado Carrillo. Le pedimos atentamente a la diputada Pilar.